Continuamos ahora con la rueda de prensa de Moncho Fernández. Realizar una valoración del encuentro y luego responder a vuestras preguntas. Bueno, buenas noches a todos. Antes de nada, y en mi nombre y el de mi cuerpo técnico, quería unirme al Día Internacional contra la Violencia de Género y decir en nombre de todos que ni una menos, por supuesto. Que siga habiendo motivos para que celebremos estos días y ojalá en un futuro no tengamos que hacerlo. Respecto al partido, yo creo que hemos hecho un partido muy digno durante mucho tiempo, con errores, pero con un trabajo defensivo en general bastante bueno, que nos ha permitido estar en el partido y competir a un transatlántico, como es Baskonia. Yo creo que la pena han sido los últimos 5 minutos, ¿no? El inicio, sobre todo, del último cuarto, donde perdemos la ventaja con un parcial de, parece que es de 4-15, que hace que Baskonia se ponga 7 por delante, y después, yo creo que los últimos 5 minutos, en ocasiones por mérito de la defensa baskonista, que ha sido, yo creo que muy buena todo el partido, y en otras por nuestro emérito, hay varias pérdidas que nos castigan con bandejas en el lado contrario. Pese a estar en el partido abajo, pero con opciones, luego hay dos acciones de mucho mérito, tanto de Granger como de Huertas, que acaban por cerrar el partido. Al final nos quedan en la retina esos últimos 5 minutos, ¿no?, con esos errores, pero prefiero quedarme con los otros 35, donde creo que hemos hecho un muy buen trabajo, aunque no ha sido suficiente para darnos la victoria. No, prefiero, bueno, perder siempre fastidia, ¿no?, pero prefiero perder loitando y peleando y haciendo muchas cosas bien que hacerlo mal desde el principio, por supuesto. Ha hecho evidencia que realmente el equipo es que lo ha pasado difícil, Baskonia, como se ha visto, obviamente. Lo que pasa es que fíjate lo que son las cosas, al final la experiencia, Marcelino. Sí, y bueno, y sí, la calidad, ¿no? En momentos muy importantes, pues para notarlas, y nosotros, pues tenemos 2 o 3 pérdidas. Ya te digo, hay algunas que son provocadas por la defensa de Baskonia, que ha sido muy buena todo el partido, apretando a David y Albert toda pista, pero hay un par de ellas que son casi, bueno, pues hay 2 pérdidas muy, muy tontas, una pena, un balón también de Nacho a Trigui, que son casi regalos nuestros, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido de todo. Ha habido momentos donde creo que a nivel piernas hemos estado bastante bien en general, ¿no?, en lo que fue la pelea, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico o la cabeza, como tú dices, pues claro, cuando cometes una pérdida y otra y el balón se va fuera y ellos te contestan con una canasta o demás, pues lógicamente te caes, ¿no?, porque estás cerca de llevarte el partido y al final no eres capaz, ¿no? Pero bueno, es difícil medirlo. Sí. Sí. Nos han metido 5 puntos de rebote de ataque. Entonces, en ese aspecto, por lo menos los hemos peleado todos, ¿no? Todos. Cada acción. En ese aspecto sí que estoy contento. Como te digo, es que hay muchos minutos del partido para estar muy contento. Bueno, pues el equipo está construido para tener 3 jugadores en la dirección y cuando falta uno, por los otros 2 lo tienen que hacer, ¿no? Pues Alberto ha estado más tiempo porque es el que está más acostumbrado a jugar en esa posición de base, y David hoy tenía un papel muy difícil, ¿no?, porque es jugar en una posición no ajena, pero no es la suya habitualmente, y contra rivales que le han apretado y le han exigido mucho, pero han estado muy bien los dos. ¿Más preguntas? Sí, hay hubo acios de unha porcentaxe moi alta tamén por esas pérdidas que tivemos, non? Esas pérdidas que tes que eles sempre castigan co contraataque no outro lado, non? Veñenme a cabeza 3 ou 4 bandexas, eso fai que, claro, a porcentaxe aumente. Alegraste
Sí, alégrome de que siga a medrar, porque é un rapaz moi novo, moi novo, moi novo, moi novo, e entón cada semana que pasa, si a súa trayectoria é ascendente, pois, lóxicamente, alégrome de que, de que bueno, pois, cada semaninha vai medrando un pouco, non? E iso é boa sinal de que está no camiño correcto. Pues a la bandeja que hace tras robar el balón y caer, pues sintió ahí una pequeña molestia y nos pidió el cambio. Pero después, como visteis, volvió y metió dos triples. O sea que, bueno, yo creo que se quedó un poco en un susto lógico cuando has estado lesionado. Bueno, pues, pero nada, nada importante, eso parece en este momento. Non, os equipos de Euroliga teñen esa bagaxe, ese nivel físico, non? Por eso están xogando onde están a xogar, non? Tres bases de primeirísimo nivel, pues, que che vou a decir, dos aleiros e os pivos igual, que son xente moi moi potente, non me estrana para nada. Agradece o parón a nivel físico agora ou Bueno, nunca se sabe, direito dentro de 15 días.